trabajamos con incubación, una incubadora artesanal, y iniciamos con una caja. Luego, pues ya los íbamos preparando, teniendo más conocimiento a través de las capacitaciones de los organismos, de las instituciones, y así aprendimos. Entonces se hizo la incubadora más con termostato, con sus abanicos, y hoy estamos criando gallina, tenemos 2 años sacando, produciendo pollos, gallinas, las incubamos. Es más fácil porque la gallina dilata un tiempo, 20 días, más el proceso de estar cueca, entonces es más dilatado. Y la incubadora son 22 días, 20, y ellas ya podemos volver a echar más huevo en la incubadora y avanzamos más. Es un proceso más rápido que utilizar la gallina. En una caja, conseguimos una caja, le pusimos una bujía sin termostato, solo con un termómetro para niños, y así fuimos, miramos el resultado, nacían pollos bien. Entonces ideamos hacerla mejor, hacer con otro proceso. Ya es el termostato, ya con su abanico, y así íbamos avanzando. Miramos que es más rápido y tenemos mejores resultados. Creo que se han echado bastante pollo. Son 2 años los que hemos trabajado con incubadora. Yo compro el pollito de un día de nacido y lo ubicamos en un lugar. Desde que viene lo empezamos a hidratar, porque muchas veces viene deshidratado el pollito. Entonces le damos una vitamina especial para que ellos se hidraten. Los tenemos en un lugar pequeño. Conforme ellos van creciendo, vamos abriendo el espacio. La comida y el agua no debe de faltarle, le damos inicio. Cuando los traemos hasta las 3 semanas, les damos inicio. Después de esas 3 semanas, cuando ellos tienen 3 semanas, ya tienen un buen peso, hasta de 3 libras. Entonces, a partir de ahí les cambiamos el alimento. Siempre cambiamos mañana y tarde el agua. En el agua le echamos vitaminas, dependiendo de cómo estén, porque a veces les damos antibióticos. Si los vemos que están un poco enfermos, les damos antibióticos, y si no, solo vitaminas para que ellos coman lo necesario. En la mañana y la tarde, ver que no les falte la comida. En la noche tenemos que prender las luces para que ellos no paren de comer. Y a los 22 días, como le digo, cambiamos la comida ya a engorde, a final. Nosotros la llamamos final. Y esa comida se la damos hasta el tiempo que los destazamos. Ya al mes y medio, ya a los 40 días, ya nosotros, casi siempre, cada semana tenemos que ir pesando, porque así vamos viendo si el pollo lleva un buen peso. Si hay pollos de que no tienen el peso que nosotros necesitamos, entonces lo apartamos para que ellos coman más.
porque a veces como están aglomerados, entonces hay unos que comen más que otros. Y ese es el problema, que a veces hay pollitos que se van quedando. Entonces ese pollito que se queda, lo apartamos para que él coma más y pueda recuperar el peso que llevan los otros. Entonces hasta a los 40 días volvemos a pesar y ya empezamos a matar. Ya pollos de 6, 6 y media libras en pie. Y ya destazados, ellos dan de 4 a 4 y media. Pero han habido veces de que han salido pollos de 7 libras en pie. Y ya destazados quedan en 5, 5 y piquito. Este proceso ha hecho desde el inicio. Comenzamos con el día 1, trajimos una gallina desde el día 1, le dimos su tratamiento completo, adecuado como debía de ser. Le trajimos, la tuvimos un espacio más reducido para que tuvieran una buena temperatura, una calor de bujía más baja para igual tuvieran una buena temperatura, su agua, su comida 24 horas, como lo dice la ficha técnica. Después le fuimos reduciendo lo que es la energía para su proceso de crecimiento. Comenzamos con lo que es el alimento e inicio 1, la primera semana, la segunda, 2 semanas, la tercera y cuarta semana seguimos con inicio 2, 3, 4 y 5. En la sexta semana le cambiamos a lo que es desarrollo. Tuvimos desarrollo en la cuarta, en la 6, 7, 8 y en la 9 le cambiamos a lo que es engorda. Ya en la 14 le pusimos lo que es prepostura y naturalmente ahorita estamos trabajando, terminando el ciclo de prepostura y comenzando con lo que es postura a 19 semanas, que es lo que presentan estas gallinas. El tipo de alimento que debe de consumir esta ave para llevar un buen desarrollo y llevar un buen emblema hacia su crecimiento. En la fase 1 que compramos es el alimento, el grano más fino para que el pollito pequeño tenga un mejor tratamiento, lo coma y no lo desperdicie mucho y tenga su mejor desarrollo. El inicio 2, ya un poco más grano, el granito más grandecito, entonces lo que le ayuda es a base de su desarrollo, vaya creciendo su metabolismo y adaptándose al sistema completamente. Ya lo que es desarrollo, pues ya para crecimiento completamente. Hemos nosotros implementado lo que es la alimentación de esta gallina, hemos hecho un tratamiento a base de maíz, sorgo, soya, lo que es semolina, sal pecutrín y sal mineral. ¿Hemos lo hemos procesado? Nosotros lo hemos hecho para probar este requerimiento en esta ave y la verdad que ha hecho muy satisfactorio porque nos ha dado buen resultado hasta el momento. Lo que hemos implementado también son lo que es en desinfectación. Podemos ver acá. Usamos una planta natural que se llama Vítamo, el cual ayuda a lo que es la gripe aviar y controla lo que es el metabolismo de la temperatura hacia el animal, o sea, la ave mantiene un fresco todo el día. En general, para que podamos llegar al proceso de descarte de la ave son 80 semanas, pero su postura inicia a las 20 semanas. En sí son 60 semanas productivas, 60 semanas de producción de huevos y las 20 semanas que tiene que esperar el productor para comenzar la prepostura. En este caso, pues nosotros estuvimos acá donde el compañero Luis, que está iniciando este proceso, las aves están iniciando el proceso de postura. Entonces, el punto máximo, después de las 40 semanas, comienza su pico máximo de producción, estabilizando su postura, y a las 80 semanas, pues lógicamente, llega el proceso de descarte de estas aves. Llega el proceso de descarte donde nosotros, previamente, ya en acompañamiento con ellos, tenemos que ir viendo cuáles van a ser nuestras próximas aves de reemplazo, reemplazar directamente la camada, la parvada de estas aves. Se debe reemplazar con aves jóvenes, porque ese proceso de descarte a las 80 semanas prácticamente ya baja considerablemente la postura de huevo y es donde nosotros ya podemos hacer el doble propósito de esta ave. El propósito de la ave ponedora
aquí en este caso la Isa Brow es la producción de huevo, pero al final del periodo lleva el otro propósito, que es el descarte, y entonces la podemos vender para carne. Y ahí donde se sacan las aves, se mandan al mercado y ya tenemos otro ingreso extra. Ese es el proceso que nosotros debemos considerar, un ciclo nada más de 80 semanas, incluyendo las 20 que están previo a la postura.